Volvemos a temas para hacer en directo una nueva comunicación. Antes les recuerdo las redes de contacto @destinoturístico.org y presento al señor Guido Colombo, director de Greca Viajes. ¿Cómo estás, Guido? Buenas tardes. Buenas tardes para toda Argentina y todos los que nos escuchan. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. ¿Vos sos argentino viviendo en Grecia? Así es, hace 13 años ya que estoy aquí instalado, Sí. muy contento. Genial. Bueno, Muy. vas a dar un respiro con el griego, voy a seguir hablando en español. Vale, ok. Pero contanos un poco más del lado vista desde afuera, ¿no? No desde el local. ¿Qué te llevó a vos a elegir Grecia de todo el Mediterráneo? ¿Qué tiene Grecia que no encontrás en otros lugares? Bueno, personalmente a mí lo que me trajo a Grecia es el amor, no fue una griega, sino que fue una argentina, pero yo trabajaba en Argentina vendiendo el destino Grecia, en una mayorista, y bueno, uno de los proveedores, había una argentina también aquí, bueno, yo después me fui para Europa a vivir con mi hermano, vine por vacaciones y bueno, me terminé enganchando con esta argentina que vivía aquí y luego, bueno, 13 años estamos casados, familia. Mira, pero y desde el lado de vista objetivo, ya no tan subjetivo, no tan personal, ¿qué dirías que se puede encontrar un viajero a la hora de ir para el lado del Mediterráneo? ¿Qué puede encontrar en Grecia que en otros lados no? Mira, la calidad de vida, que es muy importante. Generalmente uno por calidad de vida, o sea, cuando alguien que vive en Latinoamérica le inculcan mucho la calidad de vida europea, está bien, pero dentro de Europa hay dos calidades de vida. La calidad de vida es también relativa al clima y tiene mucho que ver. Que Sí. vos tengas, que vos vivas en un país donde 250 días al año hay sol. Te impacta, ¿está bien? Te Sí. impacta y vos decís, entonces tenés temperaturas y también son temperaturas que son muy similares a lo que podés encontrar a través de todo el territorio argentino, ¿está bien? Entonces más o menos te sentís como un poco en tu propia casa. El griego es un griego que, el griego es una persona muy efusiva, no es tan retraído como el resto de Europa, como el norte de Europa. Son de hablar con las manos. Son como los argentinos, digamos que son los argentinos europeos, ¿está bien? Y después siempre hay una calidad, hay valores que son muy importantes, por ejemplo, el valor de la familia, el valor de la palabra, Es muy importante. saludar. Atenas, bueno, para un griego, si le preguntas a un griego, Sí. Atenas es una ciudad grande, ¿está bien? Lo que para un argentino no es una ciudad grande, es como Sí, un. así. Digamos, es como un pueblo. Entonces esto para nosotros es un pueblo grande donde se conocen casi todos y siempre eso se tiene muy en cuenta, porque siempre, y eso es lo lindo que uno tiene, porque uno sale por el barrio y lo saludan, le dicen buen día, señor, Claro. ¿cómo le va? El panadero, el Claro. carnicero, siempre te tratan bien, siempre te dan un consejo, te dicen, no, llévate esto mejor. La comida es excepcional. A eso te iba a preguntar en algún momento. Básicamente, para comer mal en Grecia, lo que tenés que preguntar es dónde comer mal, porque es muy difícil comer mal. ¿Qué nos puede decir de los giros? ¿Giros se dicen? Los Giros. giros. El giro justamente es giro, girar. Entonces, el giro es algo que va girando y sería como el equivalente al choripán. Entonces, el giro es, acá un giro te sale 1,80, 2 euros. Está bien, que es algo muy accesible. Un café te sale 2 euros. Es como Sí. que no sé cuánto, ahora creo que un café en Argentina que está a 150, 200 pesos. Sí. Entonces, Sea. imagínate comer por 350 pesos. Y te comes un rico choripán, el equivalente griego, y una gaseosa. ¿Está Pero bien? tiene, y además que tiene toda la cultura, ¿no? Detrás el significado, el simbolismo. Bueno, no sé si el simbolismo, pero es la cultura. La cultura es algo que se come, además que se come todos los días. ¿Está bien? Y Mira. no es algo grasiento, además es que es muy rico el contenido, Sí, tiene sí, sí. muchas especias, tiene tomate, cebolla, se puede comer de pollo, se puede comer
de carne de cerdo, se come mucha carne de cerdo en Grecia, no tanto de vaca, y ahora que está entrando de otra situación, todo lo que es el giro vegan, también que está como empezando recién ahora. Bueno, ¿qué nos puede decir de las islas tan famosas que tiene Grecia y que a tanto le gusta a los viajeros? Las islas es primero cuando uno llega a Grecia y te movilizás y ya te salís de Atenas, lo primero, o sea, o te movilizás en aéreo o te movilizás en ferry, que es casi el 90% de la gente se moviliza en ferry. Primero el tamaño del ferry ya te llama la atención. Y luego lo otro, antes de llegar a las islas, es el azul profundo del mar, el azul profundo del Egeo. Y además que en el Egeo no hay olas, no hay olas, no hay olas, no es como la costa atlántica Una nuestra. pileta gigante. ¿Cómo? Una pileta, una piscina Es gigante. una piscina gigante, incluso cuando hay muy poco viento, ellos le dicen Ladi, que se hizo aceite, que sería como. Y además, porque hay tanta salinidad, una salinidad que no es, obviamente no es el Mar Rojo, el Mar Muerto, perdón, pero flotás muy fácilmente. Entonces, es esa combinación de momentos, factores y cosas que van entrando, y además llegas a las islas. Y ves, como decía antes Estauro, ves las casas blancas, ves la gente siempre, siempre, todo muy, ves, la gente se viste también, dependiendo de la isla, obviamente, la gente local sobre todo es muy amable, está bien, y es muy humilde. Humilde, o sea, podés estar una persona que está llevando un balde, puede ser el dueño de un hotel, cinco Claro. estrellas, que vale 5 millones de euros. Y está haciendo una tarea simple. Y él está haciendo una tarea simple o coordinando algo y justo lo ves vestido y no resalta para nada. Mira, y respecto de, bueno, de Santorini o de Mykonos, ¿qué nos puede decir respecto a la vida o la noche o los Bueno, atardeceres? Santorini y Mykonos obviamente que son islas que son el epicentro de visita, obviamente que se visitan por algo, ¿no? No es que se visitan porque. O sea, pero, o sea, realmente vale la pena visitarlo. Es como no ir, no sé, uno va a Argentina y no ir a la Patagonia para los que viven en Europa, etcétera, tienen que ir. Entonces hay que ir a verlo. Mykonos, Santorini, ¿por qué? Porque son dos islas totalmente diferentes. Mykonos es la isla clásica, la isla de los vientos, donde está el molino, la Casa Blanca. Hay un montón de factores. Es la isla prototipo que uno tiene en la cabeza es Mykonos. Y después Santorini. Ok, Santorini, porque la geografía es única, te diría, a nivel mundial. Es la única que es un volcán, está bien, que se le hundió la parte de la cumbre, ok, Sí. y se completó de agua, ok. Bueno, o sea, hechos históricos, bueno, se pueden mencionar, pero ¿Y básicamente. cómo Pero. recomendar subir? ¿Con burro o con el cómo dices el? No, nosotros, por ejemplo, acá en Greca Viaje, nosotros no estamos totalmente en contra de utilizar animales de tracción animal para subir. El que quiera puede hacerlo. Ahora hay un teleférico. El Ah, mira. teleférico es algo, vale lo mismo que el burro, está bien, exactamente lo mismo. También se puede subir caminando por el mismo camino que hace el burro. No es recomendable porque, bueno, el burro es un animal y hace sus necesidades Sí. tanto Ah, para ir para arriba como para abajo. pero el mismo camino ¿Cómo? que por el mismo camino que caminan los humanos. Exactamente, exactamente. Entonces siempre el teleférico es algo más rápido y te lleva a la cumbre en 10 minutos Sí. y es algo muy bonito, bueno, ya subir desde el nivel del agua hasta la cumbre de lo que es la caldera, ¿no? Que le dicen la caldera eso. Sí. Y respecto de turismo aventura, ¿qué es lo que más recomendás? ¿Buceo? Bueno, turismo aventura, hay en todas las islas hay un poco de turismo aventura, llámese, a ver, hay que ver si lo calificamos como kayak, deportes de agua, buceo, pero también está la isla, por ejemplo, Calimnos, que es una de las mecas mundiales de escalada, donde están unas pistas y todo el mundo viene ahí, o sea, es una isla un poco accesible, que ya no está más en la región Cicládica, ¿okay? Sí. Sino que está en el Dodecaneso. Que es la isla, digamos que está más al este, si mal no me salen los puntos cardinales ahora, sobre la costa de Turquía, pero hay realmente opciones para todos, y en cada una de las islas hay turismo aventura, ya te digo, senderismo, hay muchas cosas.
Bueno, Guido, ¿algo más que decirnos antes de cerrar? No, les quiero agradecer por haberme invitado, les agradezco muchísimo, la pasé muy bien y cuando quieran aquí estamos. Bueno, es un placer gigante para nosotros. Al público le comento que la semana próxima estamos haciendo al lado de Grecia, Albania. Bueno, Guido, te mandamos un abrazo, te mando un abrazo desde Buenos Aires y bueno, esperemos que tengan una buena temporada el próximo verano. Muchísimas gracias, así será. Que sigas Adiós. bien. Chao, chao.